El candidato presidencial Daniel Noboa, bajo estrictas medidas de seguridad, cumple agenda en la ciudad de Loja. Esta mañana en la UTPL se reunió con grupos de jóvenes y con representantes de gremios de empresarios y profesionales. En rueda de prensa, atendió las inquietudes de los medios de comunicación. Trabajando incansablemente ya casi 3 meses. Y sigue, esta campaña ha sido una campaña bastante larga y atípica, con pues problemas de seguridad, como podrán haber visto. Y aún así, llegamos, tratamos de estar con el pueblo, tratamos de estar lo más conectado con los jóvenes posible, ya que es importante el diálogo con la ciudadanía, es importante el diálogo con los grupos desatendidos, y es importante escuchar y tener la empatía necesaria para gobernar un país. Es indispensable hacer reformas constitucionales y legales urgentes, dice Daniel Noboa. Por eso, convocará en los primeros 100 días de su gobierno a una consulta popular y mantendrá una política de diálogo y cooperación con la Asamblea Nacional. El primero, hay que entender la Constitución y los mecanismos democráticos. Vamos a tener leyes económicas urgentes cada mes, que en 30 días sería obligación de la Asamblea tratar una consulta en los primeros 100 días para tener reformas profundas en el sistema judicial, en el accionar de las Fuerzas Armadas, así mismo como en la generación de empleo, y diálogo y cooperación. Creo que eso es lo clave dentro de la Asamblea. Cuando era asambleísta, yo era uno solo de 137, logramos meter 11 proyectos de ley, están en el registro oficial, todos con más de 100 votos, siendo solito. Entonces, cuando hay la voluntad, cuando hay el trabajo legislativo necesario y también la cooperación de un colegislador como el presidente de la República, las cosas salen por el bien del país. En cuanto a seguridad, solicitará apoyo internacional, equipamiento a la Policía Nacional, segmentación de cárceles y se aislará a los criminales peligrosos en cárceles flotantes, las que navegarán en alta mar con una capacidad de 300 a 400 reos. Bueno, tenemos un plan con varios ejes, y en el eje de seguridad, uno, tener la cooperación internacional necesaria con el gobierno de Israel y con el gobierno de los Estados Unidos. También es importantísimo tener una agencia nacional de inteligencia e inversión en tecnología y protección de nuestras fronteras y puertos. Aparte de eso, tenemos un sistema de segmentación de cárceles en el cual reestructuraremos el orden que hay hoy día de establecimientos, o el orden de cárceles, unas de mínima seguridad, otras de máxima seguridad, y como medida complementaria las cárceles barcazas para aislar a los criminales que ya son una amenaza para la seguridad nacional. Las barcazas son la medida que más rápido puede aislar, no es algo permanente, pero es algo urgente con el cual se usa como un mecanismo para aislar a los más peligrosos del resto de la población de las cárceles. También hay que reestructurar las mismas cárceles. Nosotros estamos trabajando con asistencia internacional, con grupos israelíes y americanos, para lograr tener la segmentación adecuada y a los que han cometido delitos menores, no violentos, darle la oportunidad de reducir sus penas con trabajo y con manufactura. De esa manera tenemos mayor cantidad de ingresos en las cárceles, menor cantidad de egresos, porque tener un preso cuesta. Pero hay varios elementos que tienen que trabajar simultáneamente, de nuevo, por la urgencia y por lo corto que es el periodo de este gobierno que viene. Impulsará actividades artísticas y culturales en todo el país y eliminará la Sociedad de Autores y Compositores, SAICE. Dice que es una institución que resulta una traba para el desarrollo de las expresiones artísticas en el Ecuador. Muchas gracias. Edison Sánchez, Mundovisión.